En medio de la intensa polémica en la alianza, se realizó el comité político ampliado en La Moneda. Tras el encuentro, los timoneles oficialistas señalaron que dieron por superado el conflicto en el bloque de gobierno. Sin embargo, Renovación Nacional mantiene su postura de seguir trabajando en el acuerdo suscrito con la DC. Y ahondamos en los detalles con el jefe de bancada de RN, el diputado Cristian Monquever. Diputado, gracias por estar con nosotros esta noche. Encantado, buenas noches. Diputado, antes de partir con lo que es este punto específicamente, ¿usted en qué ala de Renovación Nacional está? Dependiendo del conflicto, ¿no? ¿Pero se declara RN liberal, como se ha hecho popular en estos últimos días? A mí siempre me ha gustado el principio de la libertad, el principio de poder discutir las cosas con altura de miras, con tolerancia y respetando lo que dice el resto dentro del partido. Y por lo tanto, a mí me tocó también competir contra Carlos Larraín en la última elección interna. Yo eso me acuerdo perfecto, por eso le iba a preguntar ahora si estaba con el grupo de Lili Pérez, de Carla Rubilar, que se declaró como una nueva mayoría en su asociación con diputados de otras coaliciones políticas de manera de poder aprobar las reformas al sistema político. Yo creo que las reformas al sistema político se necesitan y en calidad de urgente. Quizá existan prioridades en el sentido de que las reformas de salud, de educación tengan que ser las que ocupen la primera prioridad dentro del gobierno, pero obviamente las reformas políticas también son importantes y son interesantes y es necesario debatirlas. Y por lo tanto, obviamente, vamos a hacer esfuerzo, y en el caso mío personal voy a hacer todo los esfuerzos que sea necesario para que estas reformas salgan adelante. Tal como salió la inscripción automática del voto voluntario, que de repente nos hemos detenido poco en esa reforma, pero creo que va a ser de una gran envergadura y las consecuencias positivas o negativas de ella también. Por lo tanto, y además hay que seguir avanzando en otras reformas. El sistema electoral es uno de ellos. Y yo voy a gastar todo el tiempo necesario que fuere necesario para poder impulsar reformas de ese tipo. Diputado, volviendo al punto anterior y a la presentación, ¿Renovación Nacional salió ganando o perdió definitivamente después del Comité Político Ampliado en el día de hoy? Cada vez que hay diferencia, todos salen ganando y todos salen perdiendo. Es como el fútbol al final. Pero efectivamente yo creo que lo que hay aquí es una forma madura de enfrentar los problemas. Cuando uno es coalición de gobierno y cuando uno es gobierno, tiene que ser responsable al momento de tomar decisiones y de sus acciones. Y no solamente responsable, sino que doble o triplemente responsable. Y yo creo que lo que ocurrió es eso. El presidente de la República nos convocó, luego una seguidilla de desencuentros y de dimes y diretes, para poder solucionar este problema. Y nos pidió sacrificio a ambos lados, en el sentido de las posturas que existen. Y él señaló, y el gobierno señaló también, que existen hoy día prioridades, que son las que todos conocemos para el gobierno, que es educación, salud, la seguridad ciudadana y el empleo, teniendo en consideración la crisis económica que está enfrentando el mundo y que puede afectar a Chile y que tenemos que protegernos de la mejor manera posible, y eso el gobierno lo está haciendo bien. Pero además hay reformas políticas. Y esas reformas políticas tenemos que impulsarlas. Y el gobierno ha señalado, para terminar, rapidito, y terminar la idea, el gobierno ha señalado que esas reformas políticas las vamos a sacar adelante, pero desde el interior de la coalición. Hay que construirlas, los acuerdos hay que construirlos desde la alianza, vale decir, conducidos por el gobierno, pero desde la alianza, RN, la UDI, para poder sacar adelante estas reformas políticas que yo creo que son necesarias y el debate bienvenido sea. Usted hablaba de responsabilidad. Sí. Renovación Nacional fue responsable al momento de establecer un acuerdo con la Democracia Cristiana sin comunicárselo a nadie, y menos a la UDI, lo que motivó sus protestas. Es que eso fue la página que dimos vuelta. Si ustedes me preguntan, obviamente, no es la manera más elegante de comunicar un acuerdo, de enterarse por los días. O sea, fue un error, ¿no? Y no solamente a la UDI, también a los diputados de Renovación Nacional. También nos enteramos un poquito por los diarios. Se dice que hay muchas razones para que esto se haya producido, pero situación que ya se produjo, lo conversamos hoy día, hace un rato atrás, a la hora de almuerzo con los diputados y la mesa directiva. Lo conversamos con el comité político, con el presidente de la República, y se da por superado esa situación. Evidentemente hubo errores, a lo mejor de forma, de situaciones que se deberían haber manejado de una manera distinta, pero ya está. Yo me quedo en el fondo. Ayer en la conferencia de prensa que da Carlos Larraín con su partido, señala que tenía el apoyo de los presidentes regionales, que tenía el apoyo de muchos de los presidentes de las juventudes de Renovación Nacional, pero también se especificaba durante la mañana que los diputados, incluso aquellos muy cercanos a Carlos Larraín, estaban en desacuerdo de la forma en que se había hecho y por lo tanto no iban a apoyar el que se siguiera en ese camino. No, ¿Usted estaba en esa vía? A ver, lo que pasa es lo siguiente, que efectivamente en el fondo de las reformas, lo que se está planteando de cambiar los sistemas políticos y hacerlos menos presidencialistas, por lo tanto suavizar un poco las facultades que tiene el Ejecutivo, cambiar el sistema electoral, muchos participamos y concluimos de que sí es un debate necesario y que hay que avanzar en ello. Y por lo tanto, en el fondo de la discusión, yo creo que estamos
muchos, no todos, no es unánime dentro del partido, de acuerdo en avanzar en esa línea. Ahora, en lo otro, y yo creo, y los presidentes regionales que ayer firmaron y suscribieron, y los presidentes de la juventud y los dirigentes de la cohesión política también. Ahora, en la forma, lo que hemos conversado recientemente, lo que les contestaba, claramente no fue de lo más fino el procedimiento. Y algunos se sintieron pasados a llevar, otros no, pero eso es un tema que conversamos internamente. El propio presidente del partido pidió disculpas si alguien se sentía pasado a llevar. Eso es. Yo más no puedo escarbar. Y no fui yo que cometí el error. Y al final el presidente pidió disculpas si alguien se sentía pasado a llevar y se da vuelta la página y entendemos que hay que construir la coalición de gobierno de esta manera. Si hay diferencias, que existan, bienvenido sea, pero también hay que saberlas resolver. Yo creo que hoy día hemos sabido resolverlas. ¿Usted cree que la actitud de la UDI fue atinada? Mire, le leo las palabras que dijo hoy día el presidente de la UDI. La UDI es un partido leal, cohesionado y con un profundo sentido de la unidad. ¿No se sintió tocado por esa palabra? Leal, bueno, a lo cohesionado, mejor, se ha visto durante los últimos meses. Con profundo sentido de unidad. Correcto. Es que a lo mejor lo dicen porque lo sienten, que está en duda eso. Ah, ¿no lo siente usted como que fue un palo para Renovación Nacional? No, yo creo que Renovación Nacional ha demostrado ser leal al gobierno hasta más no poder. ¿Y con la coalición? ¿Con no, no, entonces también, yo creo que pueden cometerse errores. Tal como errores y de este tipo ha cometido la propia UDI cuando forma parte de la coalición y cuando estábamos en la oposición, respecto de errores que se han cometido, o hace poco cuando estábamos en el gobierno y surgieron situaciones que si las ponemos a enumerar, podemos terminar diciéndonos que todos han cometido errores. Y eso así ha sido. Y el propio presidente lo ha reconocido, hemos cometido errores como gobierno, pero también hemos tenido grandes aciertos. Y por lo tanto, si empezamos a buscar errores, bueno, si el presidente de la UDI quiere resaltar esos aspectos, bueno, bienvenido sea, está bien que los resalte, y me parece muy bueno que así sea, porque eso significa que el gobierno tiene que estar tranquilo, que tiene un partido aliado, que va a ser unido, leal y disciplinado con el gobierno. RN lo tenemos absolutamente claro, somos unidos, leales y disciplinados con el gobierno, y por lo tanto, lo que se viene por delante es trabajar, superar diferencias y sacar adelante promesas de campaña como las que hemos venido sacando, y no solamente en la agenda social, que yo creo que es el sello del gobierno, sino que también en esta otra área. Hubo el año pasado 1 millón de personas en la calle, y ese 1 millón de personas en la calle manifestaron y se pronunciaron por muchas razones. Porque la educación no estaba bien, pero porque también el país estaba agotado en sus instituciones políticas y ese debate también se dio. Y por lo tanto hay que tratar de dar respuesta a eso. Yo creo que es el debate que se está produciendo hoy día y Renovación Nacional y la Democracia Cristiana están tratando de dar respuesta al debate. Manuel José Sandón en conversación con nosotros anoche también señaló lo mismo, que de no hacerse estas reformas políticas efectivamente podía ser que aquí en algunos años más el país se incendiara. A lo mejor es exagerado, pero de alguna manera había grandes peligros en que las instituciones cayeran. Yo estoy de acuerdo, porque pasa es que cuando uno mira la historia política del país, efectivamente, si el país no hace cambios y giros importantes, muchas veces hemos terminado en quiebres institucionales tremendos. Año 1891, 1973, y así es. Y el año 1925, cuando surge la Constitución del 25, la misma historia. Entonces, hay que tener la visión y aprender de la historia, nunca olvidarla, y a tener la visión y el olfato para darse cuenta que hoy día algo está pasando, y por lo tanto la inscripción automática del voto voluntario es una respuesta, pero también hay que dar otras respecto de cómo funcionan las instituciones políticas para poder canalizar de la mejor manera la inquietud de la ciudadanía, que no es lo mismo la gente, el chileno de hoy día, con el chileno del año 70, con el chileno del año, o la chilena del año 40, o del 20, o del siglo antepasado. Y por lo tanto, nosotros los políticos que nos eligieron para esto, para gobernar, para dirigir el país, para también canalizar las inquietudes de la ciudadanía, tenemos que dar respuesta. Yo creo que estamos buscando dar respuesta. Ese es el esfuerzo que hace Renovación Nacional, nada más. Ahora, luego de la reunión de hoy día con el presidente de la República, da la impresión que se ponen los énfasis en los temas sociales, ¿cierto? Y usted lo ha recalcado de esa forma. Sí. Pero si uno va atrás un poco en las conferencias de prensa o en las declaraciones de todos los miembros de la Unión Demócrata Independiente, señalaban que sus prioridades y las de su partido y las del gobierno tenían que estar y se habían puesto de acuerdo en esos temas sociales. Y esa era la manera por la que evitaban efectivamente discutir el cambio del sistema binominal. Ahí parece que la Unión Demócrata Independiente hubiese ganado en este gallito que podría haber tenido con Renovación Nacional. Más allá de que efectivamente ustedes también logran mantener la posición de estar negociando o acordando con otros partidos políticos algunas cosas que puedan ir al desarrollo del país en esa materia también. Y esa es una pregunta clave. ¿Se sienten derrotados en ese sentido o es una pregunta dura, ¿sí? porque es cosa de hacer la relación solamente con lo que señalaban los parlamentarios UDI y los representantes de la UDI anteriormente. Yo creo que queda la interpretación de la ciudadanía y principalmente de los medios de comunicación, y está muy bien la pregunta en el sentido de que va al hueso, y las preguntas al hueso a veces complican, pero hay que dar respuestas claras y la voy a dar. Yo creo que las prioridades del gobierno son claritas.
y la UDI y Renovación Nacional la suscriben. Agenda social, en los temas que hemos señalado. Y la crisis internacional que puede afectar al país de mayor o menor medida, y por lo tanto tenemos que estar claritos que esas son las prioridades del gobierno. Pero obviamente tenemos que avanzar en otra. La reforma tributaria es una, el gobierno lo dio por zanjado, va a tener una propuesta entre marzo y abril, ¿no es cierto? Más o menos, aproximadamente, y hay un procedimiento establecido, diseñado. Y reformas políticas, lo mismo. Van a seguir existiendo conversaciones, discusiones, y los acuerdos se van a tomar en torno a la coalición de gobierno. En el caso nuestro, la Concertación va a hacer lo propio respecto de su coalición. Y, lógicamente, Renovación Nacional, y la UDI, si también lo quiere, puede conversar con quien quiera. Nosotros, como bancada de diputados, conversamos con la Democracia Cristiana hace 2 meses o 3 meses atrás, y no pasó nada. Intercambiamos documentos con Aldo Cornejo, con el diputado Aldo Cornejo, que es jefe de la bancada de diputados de Demócrata Cristiano, y no pasó absolutamente nada. Y hoy día, ok, se suscribió un acuerdo, que lo que busca es abrir una ventana para conversar con la Concertación a través de la Democracia Cristiana. Muy bien. ¿Ese acuerdo se mantiene? Lógicamente se mantiene, pero es potestad de los partidos políticos, como se señala en el día de hoy. Exactamente, pero eso es lo que gana Renovación Nacional. Exactamente, pero ¿continúa funcionando la comisión de Procuriza? Pero en Renovación Nacional se puede arrancar con los tarros. Y la UDI tampoco lo puede hacer, en el sentido de ir y suscribir un acuerdo legislativo y presentar un proyecto de ley y avanzar en reforma si es que el gobierno no quiere y la coalición no quiere. Lo mismo le va a pasar a la Democracia Cristiana. Tiene una coalición a la cual tiene que cuidar y tiene que construir. Si la respuesta es muy clara, hay que construir los acuerdos en torno a la propia coalición, recibiendo los inputs y los informes y los acuerdos y las conversaciones que tuve con otros partidos. Pero dentro de la propia coalición tengo que ser capaz de armar acuerdos. Y eso es un poco lo que se suscribió hoy día. Pero para terminar solamente, ¿la UDI quiere ese acuerdo en materia política? Da la impresión que no. Hay para todos los gustos. ¿Quiere cambiar el sistema binominal? También en RN hay para todos los gustos. Yo creo que en la UDI mayoritariamente hay una tendencia a que el sistema binominal ha operado bien y que lo quieren mantener, y hay otros que sí quieren hacer ciertas reformas. ¿Okay? Y en Renovación Nacional yo creo que es al revés. Yo creo que mayoritariamente, por lo que a mí me ha tocado ver, hay personas que sí quieren hacerle reforma al sistema electoral y otras que no tanto, que creen que ha funcionado bien. Esta es una de las típicas materias en que por cada diputado, por cada dirigente de partido, incluso por cada ciudadano, hay una opinión distinta. Y por lo tanto se hace difícil avanzar. Y ahí está la muñeca del gobierno que tiene que conducir este debate. Eso no me queda la menor duda, hoy día quedó claro. Y el presidente dio una señal clarita de mando, de liderazgo y de pedirle a los partidos sacrificio para que nos ordenemos en torno a este tema. Y yo creo que eso es lo que se ha producido, y por lo tanto se ha dado por superado el impasse. Y espero que tengamos un resto de verano tranquilo. Diputado, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche, que esté muy encantado. Bien. Y gracias a ustedes también por la compañía. Como siempre, terminamos de esta forma de resumen ejecutivo. Quédese con nosotros, ya regresado con más noticias en CNN Chile.